Hay indicios de responsabilidad penal en uno de los contratos suscritos por la administración de Ricardo Antón en la Agencia Nacional de Tránsito. Así lo determina la Contraloría al investigar la compra de miles de chalecos reflectivos de uso obligatorio para los motociclistas con el número de placa. 8 meses después de su entrega, los chalecos no solo son cuestionados por su mala calidad, sino por las condiciones en que fueron adquiridos. Jacqueline Rodas nos informa. En julio del año pasado, los motociclistas del país recibieron estos tirantes o chalecos que debían portar obligatoriamente. Pero durante los controles, a la policía le fue difícil sancionarlos. Es que no es mi culpa, la culpa es de las personas que mandaron a fabricar el chaleco. Le estoy exponiendo, mire los chalecos, esto así se chorrea. No le va a sancionar. Por esta vez no. Y si eso ocurría hace 8 meses, hoy es mucho más evidente el estado de los tirantes. No me lo pongo porque está hecho pedazo. ¿Este es el original? Este es el original, ve, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo le duró en buen estado? En buen estado, sinceramente, tres semanas, máximo. Súper malo, se rompen, lo mismo las placas se parten. Yo no creo que eso es justo para nosotros. Yo creo que hay amarre para mí. A más de la mala calidad, la Contraloría determinó una serie de presuntas irregularidades en el contrato suscrito por Ricardo Antón, exdirector de la Comisión Nacional de Tránsito. Primero, que a pesar de que solo existen 155 mil motos matriculadas a nivel nacional, se adquirió 600 mil chalecos y luego un segundo contrato por 600 mil más. Es decir, que la necesidad de adquisición no fue justificada. Los dos contratos suman cerca de 10 millones de dólares. Este es un negocio y estuvo por encima de los principios de la seguridad vial. Pagar $5.50 por cada uno de estos tirantes a las claras nos daba a notar de que ahí existía alguna irregularidad. Además, IMC, empresa incautada que ganó la licitación para vender los chalecos, incumplió varios requisitos y además subcontrató a otra compañía que a su vez adquirió los chalecos a otras dos empresas chinas. Esto está prohibido por la ley, lo cual fue advertido varias veces por el Instituto de Contratación Pública. Sin embargo, la negociación siguió. Y finalmente el INCOP se dio cuenta que no se iba a corregir nada, porque se ratificaban siempre en que los pliegos pues salieron así por alguna razón. Y nosotros lo que hicimos fue al final sencillamente decir, bueno, usted tome su decisión, la obligación del INCOP es pasar esa información a la Contraloría General del Estado para que luego pues actúe de acuerdo a sus competencias. La Contraloría establece que la empresa IMC debe pagar una multa de $1.635.000, porque además no se cumplió el plazo de entrega, pero el contrato sobrepasa las sanciones administrativas. Hay indicios de responsabilidad penal, por lo que el caso actualmente está en manos de la Fiscalía. Jacqueline Rodas, Ecuavisa. Televistazo pidió la reacción de Ricardo Antón, exdirector de la Comisión Nacional de Tránsito, pero este indicó que no conoce el informe de Contraloría y que solo se pronunciará en mayo próximo ante la Fiscalía.